Hello, hello. How are you? Can you hear me? Do you hear me? Are you there? Ya se me durmieron, ¿verdad? Bien, Hi, chicos. teacher. Good evening. Good evening. Menos mal que ayer me cambiaron el módem, ¿verdad? Y Yeah, that's right. Don't peor, worry. peor, peor me ha ido, pero igual, ¿verdad? La vez pasada me acabé los datos gracias a Tigo y ahora no tenía nada, ni saldo, ni nada para poder avisar, pero gracias a Dios, aquí estamos, ¿ok? Así que sí me van a disculpar, ¿verdad? Que sí vamos a terminar 14 minutitos más tarde porque no quiero programar otra clase como la vez pasada me tocó, ¿verdad? Después de 40 Ya. minutos no me pude conectar, solo gasté mis datos y bueno, y gracias a Dios, pues por lo menos estoy aquí para pues dar la clase, ¿verdad? Y no decir, miren, vamos a tener una clase otro día, porque mañana sí vamos a The tener clase. next Friday. Sí, no, ¿verdad? Ya. Es que es pecado que, no, que los viernes tengamos clases. Miren, si mi mamá cumpleaños mañana, mi Wow. cumpleaños fue anteayer, y queríamos hacer una cena el viernes, pero ni modo, ¿verdad? Gracias a Tigo. Ya, en serio, ya. El fin de semana voy a ver cómo hago para hacer el cambio completo de proveedor, porque ya no, ya no. Too much. Oh, too many problems I have had. Demasiado. But I just Tigo t-shirt and I don't have a lot of problem in my home. It I don't know what happens happened with here you. because I am near to the lake. Estoy como en un hoyito Oh, por that's el right. lago. And when it's raining, cuando está lloviendo, el internet se pone súper malo. Y sí, el modem como que it's not working fine. Así que no, You ya. need a biggest one, mother. The double of No, that. come on, sí, ya, mire, ve, sí, ya ni siquiera lo puedo colgar ahí. It's Aquí lo like tengo. a adobe. It's like an Yeah. adobe, yeah. Como el adobe, así es, my house That's right. is from adobe. Es Right? así es mi casa de adobe. Ajá. Remember, Suchitoto, así son las casas. Yeah, I know. Ajá. Guys, ¿en qué nos quedamos ayer? Recuérdenme, please remind me. Ah, you forgot it. Hey, ¿qué pasó con los demás que piensan que no iba a haber clases? Okay, what happened? I don't know what happened with your classmate. Maybe it's raining here in Santa Ana and the rain starts. Here it's been raining. Aquí ya se calmó un poquito, pero sí ha estado lloviendo con todo. Yeah. It's been raining very, very heavily. Ahí está Isaura. Le voy a escribir otra vez porque, guys, I I am am here. waiting. Pues sí, ¿y en qué nos quedamos ayer? Pues, lo hicimos una lectura, ¿verdad? We We wrote read something. the Japanese Japan reading. wedding, yeah, the Japanese wedding, right? So we were talking about Japanese wedding. What's a wedding tradition in Japan? What? Ellos les dan regalos, ¿verdad? Mira, aquí que Yeah. le dan un recuerdito. So they give like souvenirs. Here in El Salvador, we give souvenirs. Le dan como recuerditos, right? So they don't give souvenirs. They give Candies. puede ser candies o cualquier cosita, pero sí le dan algún pequeño regalito. Spirit. O sea que sí es un regalo, miren ahí. Ellos dicen que es un regalo. Like, in El Salvador, we just give, like, quizás es un recuerdo. We say souvenirs, not a gift. No, no es como un regalo per se, right? Como un souvenir. Like in baptisms. Bautizos también. Yeah. Yeah, they give souvenirs.
For the 15 years birthdays, también para los 15 años, people give souvenirs as well, como recuerdos. Okay, and obviously for... It's a custom according to the relations too. Okay. I think so. And also in funerals, right? In funerals, people give a like, yeah, a little souvenir, but they're like reminders about the person. Sí, como, or memories, or a picture of the person. When my grandmom, mi abuelita linda, que paz descanse, when she died, my aunt from the United States, ella nos regaló tacitas con la foto de ella. She gave us a cup with her picture. So it's common actually, ¿verdad? Si no es que le dan algún regalo, wow, ¿verdad? Bueno, me imagino that millionaire people probably give very good presents, ¿verdad? Hay gente que sí regala buenas cosas. Pero pues it all depends on the It's according to the wallet. To the wallet. No, no the wallet, como la billetera, sino que No. sería como el budget, ¿verdad? Como el presupuesto que tiene también la gente, right? Budget. All right. Good. Vaya, y van a ver, vamos a ver qué otra tradición vamos, vemos por aquí. Okay, Remember, so... teacher, that when people get married, not ever had a great budget. Ellos Sometimes. necesitan más todavía, ¿verdad? Que Yeah. lo que regalar algo. Yeah, I know. Yeah. Okay. Anyways. Qué bárbaros. Los demás nos dejaron aquí, mire. Nos dejaron solos. Bueno, chicos, los que estamos aquí es porque estamos interesados y van a disculpar, pero it was not my fault. Vamos Worry, teacher. entonces. Okay. Yeah. Thank you guys for your comprehension. Okay, so wedding day, this is the video we already watched. Ahí ya lo vimos. So, 3.8. Ayer les decía, miren, cuando estamos leyendo, a veces estamos leyendo así como que bien flat, como Flat, flat, así, flat. o sea, no le ponemos nada de entonación. Entonces, en inglés, igual en español, si se fijan, right? Siempre que nosotros estamos hablando, le damos un poco más de entonación para darle énfasis a algo. Es que yo quiero que vos, o yo quiero, vea, ahí le damos énfasis de qué es lo que queremos decir. Okay. Yo quiero que vos me entendás, o yo quiero que vos me entendás, o sea, yo me entiendo. O sea, le damos énfasis a la palabra que queremos como resaltar, ¿verdad? Lo que queremos decir. Entonces, aquí es un lesson objective. By the end of this class, of this lesson session, we will be able to notice. ¿Qué es notice? ¿Noticia? No. What is it? Darse Notar. Cuenta, be aware, all right? Yeah, to get aware about something. Something else? Well, you already know. No es noticia. Okay, so get aware of get into account. ¿Sí? Como caer en la cuenta, right? Okay, the stress. El estrés. Ay, ¿por qué no me sirve el internet? No, right? What is the stress here? Intonation. Where you put more emphasis in a word, all right? Por ejemplo, no digo session, digo session, okay? Session. Le pongo entonces el énfasis en la primera sílaba. Eso es un stress. Rhythm, rhythm. Everybody say this word? Rhythm. 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 Y estoy segura que no es la forma correcta de escribirlo. Se lo voy a demostrar. Ajá. Mire. O sí está bien. Ah, pues sí está bien. Yo sé, yo pensaba que estaba mal escrita.
Bien rara la palabra, va. Rhythm. It's correct. Ok. Vaya, pensé que no estaba bien escrita, pero yeah, it's correct. So, rhythm. Rhythm. So, by the end of the session, you will be able to notice the stress and rhythm in the sentences. Me ayuda a leer. Evelyn, 1, 2, 3. Are you there? By the end of this The session. end. Fíjese que hay palabras que, bueno, en el caso de the, este artículo, ok, se dice the o se dice the, ok, the o the, ok, en este caso se dice the end, ¿por qué? ¿Por qué creen, guys? Porque hay una vocal, ¿verdad? The end, ok, entonces no digo the end, sino que entonces diría the end de un solo, ¿verdad? Entonces sería the end, the end, the end. ¿Por qué? Como dicen los compañeros, es una vocal la que se encuentra acá. Por eso digo the end. Hey, welcome Francisco, sorry for my lateness. Lo siento por mi tardanza. Pero gracias chicos por estar aquí, ¿ok? Thank you, thank you, thank you. Vaya pues, help me read again, Evelyn. Come on. Okay. By the end of this session, you will be able to notice. Able to notice. Able to notice. Or able to notice the stress and esa palabra no sé cómo se pronuncia. Lo acabamos de decir. Vamos a ver, Francisco, help me. Vamos a ver si Francisco nos escuchó. ¿Cómo dijimos la palabra? ¿Cómo se dice? Se lo dije varias veces. Rhythm. Thank you, Nazario. Rhythm. 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 Vaya. Si no nos creen ni a mí ni a Nazario, entonces se los pongo aquí, vaya. Espérenme, voy a poner el sonido. Rhythm, 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 rhythm. Rhythm, 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 rhythm. Ahí está la TH otra vez. Vaya pues. Hoy sí, Francisco, read for me. By the end of the session, you will be able to notice, able to notice the street and... Street es calle, es stress, the stress. The stress are readable in sentence. And rhythm, all right. Rhythm, 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 rhythm. Them, them. Como que digamos them, pero sin la E, solo rhythm, 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 rhythm. Sí, esa palabra es un poquito difícil, ¿ok? Vaya, pues pongan la atención al rhythm. De cómo se pronuncia. Porque sí, a veces tenemos una pronunciación rara, ¿verdad? No le hacemos entonación a las palabras. So pay attention how to make a rhythm, follow the regular rhythm and stress. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Hello everyone. Now that you have listened to the previous sentences, try to give the right stress and rhythm to the following ones. Then, play the audio program to check on your pronunciation. Listen to the stress and rhythm in these sentences. Then practice them. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. Ok. ¿A dónde ven los stress aquí? Ahí está.
When people get married in Japan, they sometimes have a ceremony at a shrine. ¿Ok? Vamos a repetir esta oración, ¿ok? When people get married in Japan, they sometimes have a ceremony at a shrine. ¿Come on? When people get married in Japan, they sometimes have a ceremony at a shrine. Subimos ahí. When people get married in Japan, sometimes, all right? Sometimes people have ceremony. ¿A dónde va el ceremony, el primer stress? Sí. En sí, ¿verdad? En la primera sílaba. Ceremony at shrine, all right? Si se acuerdan, el E, la E nunca se pronuncia en las palabras al final. Así que shrine, no es shrine, ¿verdad? Hello everyone, now that you have listened to the previous sentences, try to give the right stress and rhythm to the following ones. Then, play the audio program to check on your pronunciation. Vamos a ver. Ahí está. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Vamos listen a escuchar. To the stress and rhythm in these sentences. Me lo repiten, please. Then practice them. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests usually give money to the bride and groom. Okay. Help me read. There's a reception with family. Vamos con la primera. Yo sé que no se lee muy bien, pero ya lo escuchamos. So, Jairo, number one, la primera. After the ceremony. I don't see it. There's. Por eso se los puse. Por eso se los puse, vaya. O escuchémoslo de nuevo. Espéreme. Sentences. Ahorita. Practice them. Repeat it. After the ceremony, there's a reception with family and friends. ¿A dónde van los stress ahí? Before the ceremony. After the ceremony, there's a reception with family and friends. Reception. Aquí solo hay como tres stresses, pero ya los vamos a ver. Vamos a ver si se los recalcan al final. The second. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. Okay, before the guests leave, the bride and groom, aquí lleva dos, but bride and groom give them presents. ¿A dónde van presents? El stress, presents. Presents. In the first syllable, in pre, ¿verdad? In pre, okay. The last one, escuchemos. The guests usually give money to the bride and groom. Okay. ¿A dónde iba el stress ahí? The guests usually give money to the bride and groom. Vaya. Bueno, yo creo que eso es bien fácil de comprender, ¿verdad? Donde es que we use the the stress. Obvio, chicos, el ritmo, ¿verdad? O sea, si se fijan en inglés, casi que cantan las cosas, ¿verdad? Cuando hay, how are you doing? Ok, so, vean cualquier película y todo es como que, como melodía, cómo se habla, ¿ok? It's like the same in Spanish, porque ustedes no hablan, ¿y cómo está vos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Sí? Le ponemos así también el sazón, ¿verdad? No solo, ¿qué onda, bro? Si no, somos tan aburridos que ni siquiera hablar podemos en español, ¿verdad? No. ¿Sí? A todos le ponemos el sazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Miren, miren cómo les digo. ¿Sí o no? ¿Verdad? No, sí o no, chico. ¿Sí o no, chico?
¿Verdad que no? ¿Verdad? No hablo así. Así que eso es a lo que se refiere el stress, donde poner más énfasis. Y mañana me voy a dejar una tarea a mí solita, ¿ok? Which one? No, a mí solita me voy a dejar. Quiero hacer, un paréntesis en español, voy a explicar lo que yo he entendido. Dígame, Jairo. En ocasiones se escucha como cantar porque las personas hablan inglés, las palabras no dicen a veces completas, sino que si termina una en una letra y la otra dice en otra letra, digámoslo así, a veces estas palabras uniendo, así he escuchado yo unas cosas. Por ejemplo, no sé cómo explicar en inglés, por favor. How are you doing? How are you doing? How are you doing? No dicen how are you doing, dicen how are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay. Otro, where do you work? No dicen where do you work. Where do you work? Where do you work? También hay contracciones también, pero sí en inglés, ese do, hay palabras. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Y vaya, si ustedes quieren, miren, lo que pasa es que son videos bien largos y la gente de nada me sirve que se los envíe si no los ven. ¿Verdad? Porque yo no soy nativa. Pero si veo videos y pues yo trato de asimilar, ¿verdad? Mucho. ¿Y se acuerdan del schwa? Vamos a ver si me lo pueden ver aquí. ¿Cuál era el schwa? Ayer les dije. Hay varios videos que me gustaría que ustedes los vieran. Si en serio me dicen, mire, sí, teacher, yo lo voy a ver, ¿verdad? Yo tengo tiempo. Porque si no, o sea, pues... Más que es pérdida de tiempo y verdad, y cuando no lo ven y yo les hago preguntitas, ese es el schwa. ¿Se acuerdan? El símbolo. Es el símbolo como E, al revés. Yeah. Entonces, ese símbolo está presente en todo momento, en todas las palabras. Así, por ejemplo... Cuando estoy hablando, la vez pasada estaba viendo como el can o can't, ¿ok? No es que nosotros exageramos más como la T para decir can't, sino que lo que ocupamos, por ejemplo, I can do it, I can do it, yo puedo. Lo que hacemos es que cuando menciono un schwa, no lo digo, casi que me lo trago, por ejemplo. Y les voy a mandar, espero encontrar otra vez esos videos porque son algunos que he visto. Por ejemplo, what time do you work? ¿A qué horas trabajas? Vaya. El do, por ejemplo, siempre que hablamos como de preposiciones o auxiliares, esa palabra prácticamente siempre se usa usando, perdón, siempre se usa... pronunciando el schwa. Entonces no digo when o what time do, no. Prácticamente es así. What time do you work? 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 O sea, no digo el do, digo ese sonido del schwa. What time do you work? Entonces es prácticamente que me lo trago como dice Jairo. O sea, no lo pronuncio. Okay. What time do you work? What time do you work? What time do you work? ¿Ok? Y obviamente hay muchos más ejemplos de cuando es que el schwa no se pronuncia, ¿verdad? Y obviamente cuando hacemos las contracciones, ¿verdad? What's the time? En lugar de decir, what is the time? Digo, what's the time? What's your name? What is your name? Y mucho toda ocasión ustedes van a ver que los gringos especialmente hacen contracciones. Siempre hacen contracciones. Así que, vaya. Mi tarea era de... se me olvidó, fíjense. Mi tarea. Vaya, lo del schwa ya les dije, ¿verdad? ¿Cuándo ocupar el schwa? Ayer se los escribí, pero mandar videos... Pero era otra tarea. Ya me voy a acordar lo que quería explicarles mañana. I don't remember.
Todavía es, sí se me fue la pizcucha. So, guys, ya me acordé. Sentences. Vaya, por ejemplo, voy a conseguirles palabras, digamos, algunas oraciones donde el estrés hace que la oración tenga diferente significado, ¿ok? Eso es lo que mañana, porfa, me acuerdan, por favor. Different meanings, ¿ok? Yo recuerdo esto cuando estuve estudiando y, por ejemplo, había una oración que si yo le decía you, decía she, cada cosa significaba un poco algo diferente, ¿verdad? Todo y cuando le daba más énfasis a alguna palabra o le daba más stress a una palabra. Entonces, digamos, la idea cambiaba dependiendo a dónde le daba el stress, ¿ok? Así que esa es mi tarea para mañana. Espero que no se me olvide. Así que, porfa, ahí me escriben. Teacher, remember your homework. Yo me asigné un homework solo para mí. Ok. Now, guys, 3.11. Pronunciation stress. Okay. 3.11. By the end of this class, you will be exposed. Ah, también lo de ED, ¿verdad? Ayer les mandé unos videitos, pero no encontré uno que estuviera tan así explicado, porque si no, lo voy a dormir. Son de 20 minutos algunos videos, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en clase súper fácil, ¿ok? When to use the ED o when to pronounce the ED, cuando pronunciamos esa ED. Y ahorita mejor, antes de que se me olvide, se los voy a decir. Tenemos los sonidos de... ABC, como el de la C. F, vaya, el de la C, a veces sí, a veces no. Pero acuérdense que igual en español, ¿verdad? Está la K, K, Q y C, sí. Así que en inglés la C a veces es... Vamos a hablar de voiced. Sí, David, lo siento, no los quiero confundir mucho. Y voiceless. ¿A qué se refiere el voiced y voiceless? Cuando yo ocupo mis cuerdas vocales para hablar, ¿ok? Voiced, eso significa que uso mis cuerdas vocales. Por ejemplo, si son sonoras o insonoras. Podríamos decirlo así, sonoras o insonoras. Sonoras es porque mi garganta vibra. Pronuncien la N, por ejemplo. No digan sin ninguna vocal. ¿Vibra o no le vibra aquí? No. ¿Sí o no? Mamá, no digan mami mi mumu, solo ¿vibra o no? ¿Verdad que sí? La G todavía más. ¿Yes? ¿Sí o no? ¿Vibra o no vibra? Yes, sí vibra. Ok, eso es lo que ustedes pueden ver que es un voice, o sea, sonoro o insonoro. Voice sería entonces las que son sonoras, tenemos la B, por ejemplo. Pronuncien esa B y tóquense aquí si les vibra aquí la garganta. Bien loco, ¿verdad? Sí, la teacher está loca. No, pero para que ustedes comprueben, ¿verdad? ¿Por qué es sonoro o insonoro? Ok. Vamos con la... Obviamente, ayer les dije, ¿verdad? La única excepción es la D y la T. ¿Ok? Ahora,
estamos hablando, si es voiced, o sea, es sonoro, ahí pronuncio una D, ¿ok? Si es sonoro, pronuncio una D al final. Ya vamos a ver los ejemplos. Okay. Pero si es insonoro, yo pronuncio una T. Pronuncien la T, háganla así. Lo único que hace usted es usar su lengua. No usa su garganta. ¿Sí? ¿Escuchan? Háganle así, así háganle así con la T. ¿Verdad que no suena, no le vibra la garganta? No. Vaya, perfecto. Entonces, ese es el ejercicio que yo quería que hicieran. ¿Ok? Sí parece un poco loco, pero por eso es que se los digo. ¿Ok? Entonces es voiceless porque es insonora. Entonces, ¿cuáles son las letras sonoras? Sería voiced, B, D. Obviamente, ya se acuerdan que si termina un sonido con B o con D, perdón, con D de dedo y T de tomate, no se pronuncia, o sea, ahí sí agrego la sílaba adicional, ¿ok? Por ejemplo, wanted, decided, permitted, added. ¿Cuál otra? Cualquiera que termine con T o con D, ¿ok? Pero las voiced son con B, con D. La F. ¿Es sonora o no? No. No. Voiceless, ¿sí o no? Yes. ¿Le vibra la garganta? No. No, right. Ok. La G, ya dijimos que sí, ¿verdad? Vaya, y tenemos la GH que se pronuncia como, no, esa no va ahí, perdón, la G, por ejemplo, beg, 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 implorar, rogar, beg, ¿cómo lo pronuncio al final? Begged, y obviamente creo que ya se los había mencionado que cuando tenemos una monosílaba, la última consonante se dobla. ¿Se acuerdan de esa regla? Isaura dice que sí. Vaya. Por ejemplo, si yo digo put. Put. Putting. Poniendo. Obviamente son verbos irregulares, ¿verdad? Pero para los verbos regulares sí aplica esta que se agrega una consonante. Cuando tenemos el caso de consonante, vocal, no sé si están viendo lo que estoy haciendo. Consonante, B, beg es rogar, implorar. I'm begging, begging you. Consonante, vocal, consonante. ¿Okay? Si es monosílaba, ¿a qué me refiero con monosílaba? Una sola sílaba. Uno, solo una sílaba. Entonces, por eso es que siempre se hace así. ¿Ok? Igual aplica con los INGs, con los gerundios. ¿Ok? Begging. ING. ¿Okay? Si le pongo la doble G, o sea, le doblo la última consonante. Quiero ver cuál otro ejemplo podría darles. ¿Algún otro ejemplo, chicos, que ustedes recuerden? Cut. What? Cut. Put. Cut. Put. No, ese ya lo puse, pero es que put well. No es verbo regular. Cut es verbo seat. Irregular. Another cut. Ah, cut. Cut. Pero también, sí, o sea, sí aplica para cutting. Pero cut... Teacher. Sí aplica cut, pero no aplica por, en este caso de hablando de verbos porque no es un verbo regular.
Es un verbo irregular. David, sorry. What about get? Tampoco aplica, pero sí lo puedo aplicar con el ing, getting. Ajá, getting. También. Ok, aquí estamos hablando de ambos. Puede aplicar para el cuando estoy hablando del pasado de los verbos regulares o haciéndolo en ing, o sea, haciéndolo continuo. Ok, sí, también es ese. Pero el get, ¿cuál es el pasado de get? Ese no aplica porque es un irregular. Es got, muy bien. Good job, good job, good job. Ok, vaya, continuamos. B, D, G, G, F, G, H, H, J, J. Ok. Pocos verbos vamos a ver, pero son sonidos que ve. Si ocupamos la j, si vibra su garganta, entonces sí lo ponemos como voiced, como una consonante que es voiced. J, K, L. Vamos a todos. Pronuncia la L. ¿Suena o no suena su garganta? ¿Vibra o no? Sí, vibra. Yes. Ok. Oh. Ok. Tenemos también la N, ya les dije, la M. N. R, la R. Rose. ¿Vibra o no? Yes. Okay. La V. Sí, también. La W. Follow. Como una U, ¿verdad? La W es como una W, como una U. ¿Ok? Y todas, obviamente, todas las que terminan en vocal siempre se pronuncian con D al final. ¿Ok? Todas las que terminan en vocal se pronuncian con D al final. Quiero ver. Se me ha olvidado, pero follow, por ejemplo, follow. El sonido es como una consonante, pero al final es como un sonido de U. Follow, ¿sí o no? Followed, followed, pasado, ¿ok? U, W, ajá, y la Z. No es sí, es... Hágalo. Sí, como las avispitas. ¿Ok? Vaya. Si ustedes ven, estos sonidos son voiced. Los voices entonces son los otros, ¿verdad? Tenemos la F. No suena la garganta. ¿Sí o no? Sí. No, ¿verdad? Y aquí vamos a incluir la PH. Por ejemplo, Philips, la marca de que ustedes ven de televisión, la Philips, de un montón de cosas, es Philips. O Felipe en inglés se dice, se pone con PH también, ¿sí o no? Philip. ¿Ok? Entonces, vamos a poner voiceless, tenemos la F, tenemos la CH, por ejemplo, watch, y wash, SH también. Les dije la PH, ¿verdad? Como Philip. Tenemos también laugh, GH, laugh, por ejemplo, laugh, de reír, laugh. ¿Así? Laugh.
El sonido al final es como, es una F. ¿Ok? ¿Qué más? F, C, H, C, H. F. La K. Work. Work. Hagan como el sonido de la K al final. Work. Work. No suena, ¿ok? No, no vibra su garganta. Es insonora. Work. ¿Cuál otra? La S. La S por excelencia nunca se es, nunca es sonora, es insonora. ¿Sí? Hágale. Eso es como un silbido nada más. Le vibra su garganta, ¿verdad que no? No. Ok. J, K, L, M, P, Q. Ah, la P. La P. Stop, por ejemplo. Stop. Hagan solo el sonido de la P. Como que van a decir puchica. Pero solo mantengan esa P así. ¿Le vibra aquí? No. Nada. Solo está aquí en los labios. ¿Ok? Esa es otra palabra que también se le pone el doble P. Miren. Stopped. Me paré. Me detuve. Stop. Perdón, con D. Stopped. ¿Ok? Palabra monosílaba aplica porque tiene la vocal en medio de las dos consonantes, T y P, ¿ok? ¿Cuál otra? PQ, ST, la T obviamente, ya les dije, pero ya les expliqué la excepción. ST, U, V, W, la X, fix, por ejemplo, fix. Y aquí la Y, aquí también va la Y, pero acuérdense que la Y es como una sexta consonante. Perdón, sexta vocal. Sexta vocal. Ok, esa sí va en voiced. Aquí, entonces tenemos estos sonidos. ¿Sí? Con F, CH, SH, PH, GH, K, SP, T y X. Si estos sonidos son con estas letras, entonces yo pronuncio una. Ay, se me fue la luz, chicos. Espero que no haya problemas porque no voy a tener. Ay, gracias a Dios. Ay, no. Ajá. Ya me asusto, chicos, porque ya estar 40 minutos en una clase y que tengo que repetirla, créanme que duele. Otro viernes más, ¿verdad? Sí, los viernes es para ir a fregar, va Francisco. Of course. Ajá. A ver si está, a ver si está Francisco mañana. Y si no, ahí lo vamos a ver en el pub ahí. Vaya pues. Entonces, sí me explico a lo que me refería con voiced y voiceless. ¿Ok? Los videos que les mandé no tenían así como esta explicación, pero ahora sí ustedes ven que es un voiced o voiceless. O puede decir unvoiced. La gente puede decir voiceless o unvoiced. O sea, insonoros. Unvoiced. Si yo tengo estos sonidos al final, yo pronuncio una d, d, d al final. Y si no, pronuncio una t, 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 t. Pronunciamos esa t. Porque hay gente que me pronuncia la d en lugar de la t. T, t, t. Sí, así como nos llaman a veces, veamos a las mujeres. Ajá. Ustedes no, pero aquí en Suchitoto es bien común que le hagan así a uno. Esa cosa, y hay gente que está bien mandada, vea, bien, viendo a quién le habla. Ok, eso es. Una T, ¿ok? Y si no es... Do, do. ¿Pronunciamos? ¡Vamos!
Así, muy bien, Francisco. Vaya, ya les voy a preguntar y porfa, copien esto, copien y peguen en su, bueno, aquí se los mando en el chat, espérenme, se los voy a mandar mejor en el otro chat de WhatsApp. Denme un momentito para que no se les olvide y porfa, ya no me vayan a decir begged, stopped. No me van a decir cuál otro, clapped. Quiero ver otro verbo que se me venga a la mente. Tantos que hay y se me olvida. Ya les voy a dar un par de verbitos más. ¿Ok? Mañana vamos a hacer el midterm. El test es súper corto, así que no hay prisa. There's no hurry. A saber quién dice que tenía problemas aquí. Que le da error. Bueno, pues por lo menos ya pudimos ingresar la mayoría. Vaya. Intermedio 2. Espérenme, chicos. Ahí le escribí algo que no tenía nada que ver con la clase. Espérenme, espérenme, espérenme. 311. Se me borró. Lo copié y se me borró. Vaya. Bueno, entonces doble trabajo, doble homework para mí, se me borró. Se los quería poner ahí en el chat, pero se me... Ahí se los mando. Ahí les mando las letras para que se acuerden, ¿ok? Mientras tanto... Sí, borré todo. Tenemos, por ejemplo, beg. Termina con G. ¿Qué letra lleva al final? Vamos a ver si se acuerda. ¿Qué se pronuncia al final? Una D, ¿verdad? Begged, con right. Doble G. Exacto, begged. No pronuncio begged. ¿Ok? No pronuncio begged. Grab. ¿Qué es grab? Arrastrar algo. Grab. 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 ¿Qué pronuncio? ¿D o T? Do I pronounce D or T? B. B, right? Grabbed. B. Y también le doblo la B. Miren, ¿por qué? Como les digo, monosílaba tiene la regla esa de que tiene la consonante, vocal consonante. ¿Ok? Grabbed. Grabbed. Y ayer estuvimos leyendo, por ejemplo, delivered. Deliver. ¿Con qué termina? Deliver. D. Con la ED, delivered, no delivered, ¿ok? ¿Ok, Evelyn? Ajá, cabal, sí tiene razón, teacher, cabal. Vaya, pues, muy fuerte me habló Evelyn, muy fuerte me habló. Imagínense, ¿verdad? A la que le estuve corrigiendo justamente es la que no está ahí en la clase. ¿Ya ven por qué les digo? Ah, ya me puedo al público. Okay. Delivered. Delivered. Otro. ¿Cuál era otro verbo que vimos ayer? Yes. No me griten, hombre. Vaya, vamos a ver cuál otro. Tantos verbos que hay, guys. Ayúdenme con algunos verbos, pues. Help me. Play, por ejemplo, play. Miren, play.
¿Se acuerdan que la Y también es sonora? So played. Played. Another. Climb. Climb. ¿Ede? Climbed. ¿Ok? ¿Sonido? Climbed. 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 Ok. ¿Cuál otro? Cook. No, esa sería para el otro. Ok, aquí es, esto es con verbos que se pronuncian con una D. Ok, este es con D. Los que son con T serían los siguientes. Stop. Doble P. Stop. Vamos. Stop. No, stopped. No, o sea, ni siquiera, o sea, es más fácil pronunciar la T que pronunciar una D ahí. Entonces, por eso es stop. Stop. Vamos. Stop. 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 Ok. Stop. ¿Otra? ¿Cuál me dijeron anteriormente? Work. Very good job. Work. 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 T al final, ok. Laughed. 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 Walk. Ajá. Stopped. Laughed. Worked. Walk. Vamos, walk. Repetamos. Repetamos. Let's repeat. Stopped, laughed, worked. ¿Cuál otro? Worked. Walked. Walk. Very walked. Good. Walked. Con ed también. Walked. 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 Ajá. Another. Talk. Talk. Muy bien. Talk. Talked. 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 Bueno. Sí, creo que ha quedado más que claro cuándo es que pronuncio esa ED de diferente forma, ¿sí o no? ¿Ok? Yo les mando las letras específicamente, incluso una imagen les voy a mandar de cuáles palabras se pronuncian con D, cuáles, digamos, cuáles letras se pronuncian con D o son sonoras o insonoras. Las insonoras sería con T al final, ¿ok? Pero como ya tenemos palabras que terminan con T o D, por ejemplo, decide, ayer les dije esta. Francisco, ¿cómo lo decimos esta? Five. ¿Acá? Ya lo puse en qué pensar. Decided. Como ya termina con el sonido de d al final, entonces sí agrego la sílaba extra, ¿verdad? Decided. Wanted. Permitted. ¿Otra? ¿Que se les venga a la mente? Enjoy it. Added. No, enjoy no. Enjoy, enjoy termina con Y. No termina con D ni con D. Ni con D. Okay. Enjoyed. Y, termina con Y. Entonces esa va con D al final. Enjoyed. Danced. Dance termina con C. Danced. 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 Ahí está ese sonido de C. Danced, danced, ok, sonido, ahí termina con una T al final, ok, danced, esa ED la pronuncio como una T, danced. Vamos pues, ayúdenme. Lend. 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 Pero ese verbo, el verbo pasado es lent, así. No, así que no aplica, no aplica porque es irregular. Esto aplica para regulares, remember. Verbo sangrar, teacher, sangrar, bleed. Oh, bleed, all right, bleed.
Pero bled sería así, el pasado. También es irregular. Ajá. Need, por ejemplo, si need, needed. Need, needed. Sí, el presente sí, pero el pasado es bled. Ok, no es regular. En caso need, yeah. Need, needed. Necesitaba, te necesitaba ayer. I needed you. Needed. Decided. Wanted. Permitted. ¿Cuál otro? Vamos a ver. Spent. No. Spend. It's irregular. Es irregular. ¿Cuál es el pasado? Con una T. Spent. Spent. Ajá. Ajá. No se me confundan. Solo aplica para regulares. Read. Ah. Read. Read, el pasado es read. Read es irregular. De hecho, se escribe lo mismo, pero se pronuncia diferente. Read. Leí. I read. Presente. Read. Read en pasado. Y se escribe lo mismo. Ajá. Pues no acept. Accept. Accepted. Otro, guys. Bueno, quedamos claros okay. Entonces que los que terminan con T o D siempre pronunciamos extra una sílaba, ¿sí o no? ¿Ok? Vaya, pues. Ahí les mando una imagen a donde vean ustedes cuáles son los sonoros o insonoros. ¿Ok? Adverbial close the time. Vamos a ver las... You'll be exposed. Ahí está, tenemos el otro. Exposed. Exposed. Oh. Oh. En este caso, la S suena como una exposed. Suena como una Z. Ok. So, exposed. No, exposed. Exposed. To adverbial close of time. ¿Cuál es la adverbial close of time? Si ustedes vieron el video. Hay un montón. ¿Cuáles eran las adverbial clauses? When, who, oh. Where. When, sí. Crea, when, after, before. Ajá, when, after, before. ¿Cuál otra? As. Finish. Vaya, veamos el video y ahí los toman nota, por favor. The subordinating conjunction joins two sentences, one sentence being called dependent or subordinated, and another sentence being independent or main clause. As said in the intro video, an adverbial clause of time can't occur on its own because it makes no sense. It is not complete. We will take a look at some examples. Once you see them, you will know what we're talking about here. When she comes home, she will read a bedtime story. Let's analyze this sentence. When? Tenemos when. When es una. It's a subordinating conjunction or adverb. She is the subject. Comes, the verb. Now, when she comes home, altogether is a subordinating or dependent clause, meaning it is not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. What we're doing now is making a more complex sentence. Let's work with another example. Before she went to school, she finished all her homework. I will give you a couple of minutes to break down this sentence. Try to do as we did on our previous example. So let's do it together. Before, subordinating conjunction or adverb. She, the subject. Went, the verb. Before she went to school is a subordinated or dependent clause. And she finished all her homework is a main or independent clause. Excellent. Well done. Before we go, it is important for you to know that an adverbial clause of time can appear either at the beginning of the entire sentence or in the middle of it. It is okay to say, since they got married, they have traveled around the world. Or they have traveled around the world since they got married. The only difference is the use of a comma if the subordinating conjunction begins the sentence. Okay. Can you give us now two examples? Do so in our discussion box.
Discussion box 2. Mañana me dan un par de ejemplos según el video que acabamos de observar. Okay, so guys, it's time. Okay, thank you for your time. Sorry que les quité más tiempo, pero créanme que mejor así a que vayamos a tener una clase adicional otro viernes, ¿verdad? ¿Va que no, Francisco? Mejor los 15 minutitos, bueno. Créanme que ya, pues mañana sí espero estar cabal a las 9:01, casi siempre me conecta Zoom, ¿verdad? Porque tengo que terminar los, si no termino 60 minutos, chicos, créanme que Insafor no nos paga, no le, y yo tengo que repetir mi clase, ¿verdad? Así que mañana sí, primero Dios, 9 en punto voy a tratar, como les digo, ahí depende de Zoom también, y espero que el internet ya no me falle, porque así, el fin de semana voy a ver si cambio ya proveedor. See you tomorrow, guys, have a good night. Bye. Que descansen mucho, guys. Gracias por bye. Bye, take care.